linda, mas cheia de graça. Ela é a menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, como estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, e a beleza que existe. Recomiendo, y en esta ocasión retomando, y retomando no solo líquido, bueno, un cortadito yo, agua, nuestra entrevistada, a quien estoy conociendo y van a conocer seguramente muchos de ustedes, sin subestimar, por supuesto, ni a ella ni a ustedes, porque es diputada provincial, ya me contará, ha sido diputada nacional, es del equipo de nuestro admirado y estimado Rubén Giustiniani, es del Frente Progresista Cívico y Social, por supuesto, socialista de toda la vida, Silvia Augsburger. ¿Lo he pronunciado bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Cómo te va, Silvia? ¿Cómo estás? Un placer, ¿eh? Mío también. Y estamos aquí en el Hernandarias, que precisamente es un hotel santafesino por excelencia. Y nos encanta charlar con gente que no es de Santa Fe para que, aunque ella conoce muy bien al santafesino y tal, pero para que compruebe lo cordiales que somos aquí en la capital, además de cálidos, sobre todo cálidos, ¿no? ¿Cómo te va? Cálidos en estos días, sobre todo. No sí, quiero seguir sí. haciendo juego porque ya parecería una entrevista con la Chiqui González, a quien estimamos y tenemos como una amiga, ¿no? Pero, y admiración. Tal cual. ¿Cómo te va, Silvia? Bien, muy bien. ¿Sabés cómo conozco a los santafesinos y santafesinas? A través de la literatura de Saer. Ah, mirá. Me encanta. Bueno, otra coincidencia. Me encanta su descripción y creo que, aparte lo que me parece maravilloso, que tan lejos, porque ¿cómo los universalizó? Fantástico. Creo que no hay literatura que describa más fielmente la idiosincrasia. Y al interior del interior, inclusive. Sí. Y desde eso que tenía el turco, ¿no? Tan cálido, ¿no? Y tan sí, fantástico. Seguramente fantástico. También coincidimos que no tenga mucho que ver con Santa Fe, pero sí con la magia y el surrealismo, digamos, por decir de alguna manera, con Cortázar, seguramente, o sea que nos uniría también esto. También, ¿no? También Piglia, que ahora también, está muy claro. En agenda, bueno, por su enfermedad, sí, etcétera, sí. etcétera, pero también que también. Era muy, muy compañero y querido de Saer. Pero viste que dicen que existe esa rivalidad entre rosarinos y santafesinos. No es mi caso. Pero no es un enfrentamiento. No, para nada. Y no es mi caso. Me parece una ciudad realmente muy bonita. Algo, no sé si decir, si está bien el adjetivo. Es algo complementario. No es bueno ese término. Es algo, sí, estaría bien, ¿no? Sí, complementa. Esa dinámica rosarina y esa, qué sé yo, santafesina. Ese saerismo. Ese saerismo santafesino, sí. Entonces existe eso y está bueno. Está bueno y es una ciudad que ha preservado mucho más su arquitectura, mucho más que Rosario. Rosario es terrible cómo se ha demolido en algún momento, en los años 70, muchísimas arquitectura fantástica de Rosario y Santa Fe la conserva mucho más, ¿no? Y cuando hay conocimiento, cuando hay relación, se complementa aún más esa necesidad de trabajar juntos, ¿no? Así es, así es. Bueno, hablando de trabajo, vos estás en la política desde niña. Desde muy joven, sí. Desde niña también puedo decir porque vengo de una familia muy política. Mi papá fue dirigente estudiantil, luego fue... ¿Profesional también? Sí, contador. ¿Vos sos bioquímica? Yo soy bioquímica. Él era contador, en su momento, en su juventud, se afilió a la Democracia Progresista y luego ya en el proceso democrático de los años 80 se afilió al Partido Intransigente y fue concejal del Partido Intransigente. ¿Por Frondizi?
¿En la época de...? No, de Allende. Allende. Qué personaje. Del bisonte. Qué personaje. Y mi mamá era socialista. Mirá. Así que creo que de ahí... Una pareja, porque casi siempre más en aquella época, no es para tanto, pero digamos siempre la mujer era más conservadora. Fíjate, sí, en este caso no, manera. Porque mi mamá era... egresó de... Estaba a la izquierda de tu papá. Así es, y era egresada de filosofía. Así que las ciencias sociales bastante más a la izquierda que los contadores. Así es. Y en casa se discutía mucho de política y yo de niña escuchaba... Claro, porque además, bueno, todo el proceso de la dictadura, donde no se podía hablar de política en otros lados, había reuniones en casa, incluso recuerdo de niña alguna vez que alguna persona buscada... En ese momento por la dictadura pasó unos días en casa y bueno, nosotros éramos muy chicos y entonces se nos dijo que era una persona que estaba muy triste porque se había separado de su marido y necesitaba estar sola y ni le hablábamos ni nada, ni hablábamos de eso con nuestros amigos en la escuela para que no se supiera, ¿no? Después, muchos años después, supe que era alguien que necesitaba refugio hasta poder irse del país, ¿no? Tuvo que irse. Sí. Bueno, se salvó, digamos. Se salvó. Y luego la universidad. Y luego en la universidad, que yo ingresé en los años 80, a la Facultad de Bioquímica, en el año 82, cuando empieza la apertura democrática, empecé a participar en las asambleas estudiantiles para reorganizar el centro de estudiantes. Y bueno, ya allí la militancia universitaria, estudiantil y luego la militancia partidaria. En el año 83 ya hice la campaña presidente de Esteves Boedo. Y ahí conoces a quien sería luego senador, digamos, a Rubén, ¿no? Ahí conozco a Rubén. Rubén también en ese momento todavía era dirigente estudiantil, claro. Y bueno, hablamos de Giustiniani. Hablamos de Rubén Giustiniani, sí. Luego, además, yo participé en la conducción del Partido Nacional, del Partido Socialista, durante muchos años, cuando Rubén fue presidente del partido, que fue presidente entre el año 2002 y 2011. Y bueno, yo siempre participé allí en la conducción de... Así que compartimos ese espacio de trabajo juntos también en la militancia partidaria. Te recibís, te acercás a las probetas y a las pipetas, ¿no? ¿Cómo era así? Poco me acerqué a las pipetas y a las probetas porque y a nunca... a los tubos de ensayo tampoco. Nunca ejercí Nunca ejercí la profesión. Porque cuando me recibo tenía hijos y hijas muy pequeñas. Otras fórmulas te gustaron. Y yo participaba ya mucho en política, estaba muy entusiasmada con eso, así que fui secretaria de extensión universitaria en la facultad y luego concejala en el año 97 por dos periodos, hasta el 2005. ¿Y de ahí a diputada? De ahí diputada nacional. Diputada nacional. Hasta el 2009. Luego trabajé asesorando legislativamente a Rubén Giustiniani. En el equipo del Superman. Del senador más brillante, ¿no? Sí. ¿Cómo fue elegido como el más...? El mejor senador del año. En realidad, durante los 10 años, él fue elegido siempre dentro de los 10 mejores y 2 años consecutivos fue elegido el mejor entre sus pares, ¿no? Y ahora están en el mismo área, digamos, ¿no? Sí, ahora integramos el mismo bloque, Igualdad y Participación, dentro del interbloque Frente Progresista, sí. Ya nos presentamos a elecciones en una elección que permitía la posibilidad de dentro del Frente Progresista presentarse en una lista diferente, encabezada por Rubén, que compartimos con el Palo Oliver, con Alejandro Boscarol, con Patricia Tep, y bueno, por esa lista ingresamos... Es decir, hay una relación con los radicales, de alguna manera. Sí, dentro del Frente Progresista compartimos un espacio con también un espacio dentro del radicalismo, ¿no? Porque el radicalismo también tiene sus distintos espacios, sí. Tienen, por supuesto, son copartícipes, pero tienen muy buen diálogo, por supuesto, con Lipschitz. Tenemos diálogo democrático. Democrático, humano, serio, responsable. Ideológico en algunas aristas. Exacto, en algunas cuestiones compartimos y otras no. Otras como no tiene tanto. Que ser. Como es en política. Como debería ser en todo. Como debería ser en todo, porque la democracia es eso, es el debate. Y si no.
Yo cuando se habla tanto de consenso y de necesidad de acordar, digo, bueno, el debate, la política es debate. Si no hay debate, no surge la mejor idea. Bueno, hablar de debate con respecto al gobierno nacional son críticos. Con respecto al gobierno nacional somos muy críticos. ¿Rescatan algo? ¿Algo? De las medidas tomadas hasta hoy... Habrá que debatirlas. Es difícil en los... Creo que todas las medidas económicas que hasta ahora ha tomado el gobierno de Macri han sido perjudiciales para el bolsillo de los que menos tienen. Y eso es preocupante. Y la escalada en los precios de las cuestiones básicas de consumo de las personas es lo que afecta a quienes tienen menos posibilidades, ¿no? A los que viven estrictamente de su salario. Por ser exageradamente optimista, digamos que las promesas preelectorales fueron utópicas, el pobreza cero, por ejemplo, fueron imposibles. Es difícil decirlo porque llevamos 6 meses, sí. Habrá que dejarlo andar. Pero lo que podemos decir claramente es que las decisiones que se han tomado hasta ahora son contrarias a lo que nosotros pensamos, ¿no? La última, la quita de retención a las mineras, que ha sido un sector sumamente privilegiado, porque nosotros tenemos un código minero de la época del menemismo, sí, que exime de un montón de impuestos a esas compañías que explotan y que además perjudican seriamente el medio ambiente y que generan de algún modo pasivos ambientales muy difíciles de revertir, ¿no? Y ahora el gobierno de Macri los ha beneficiado. Así es. Ahora con la quita de retención es una medida absolutamente innecesaria. Bueno, insisto que muestra una vez más que le da beneficios a los sectores más concentrados de la economía, ¿no? Volviendo a General López, o sea, la legislatura, ¿debutás? ¿Ya has debutado como diputada provincial? Sí, debutamos. En extraordinarias. Sí, debutamos en el mes de diciembre con la discusión del presupuesto. En ese momento, con Rubén Giustiniani, votamos negativamente el incremento del impuesto inmobiliario. Creímos que era excesivo, se aumentó entre un 30 y un 50%, y de nuevo la preocupación del bolsillo del santafesino y la santafesina, que en esta escalada de precios también ha recibido en estos meses una boleta muy incrementada del impuesto inmobiliario, así que en eso estuvimos en desacuerdo. Y sí, ya hemos presentado nuestras primeras iniciativas con Rubén. Esto, siempre pensando, para nosotros las preocupaciones son las preocupaciones de la gente. Exacto. Y esto es lo primero que presentamos, por eso presentamos una propuesta para que el beneficio por el pago anticipado se incrementara del 5 al 30%, y por eso vamos a estar presentando la semana que viene un marco regulatorio de los servicios públicos. ¿Ah, sí? Porque estamos, estamos muy preocupados por el aumento de las tarifas. De las tarifas de luz, de las tarifas de agua, y por las carencias en la prestación del servicio. Acá en Santa Fe no se ha notado tanto, pero en la ciudad de Rosario hoy mismo hay cortes de ciudadanos, sí, y ciudadanas por la falta de servicio. Es verdad, de luz. Pero bueno, estamos grabando, ayer hubo cortes. Ayer hubo cortes. Sí. Uh-huh. No en la medida que, por ejemplo, de Norte y de Sur en Buenos Aires, no sé, sí, en Rosario no tenía conocimiento que también se corta mucho, ¿no? En Rosario, no tanto como hace 2 años, porque sí, hubo cortes programados. Se modernizó un tanto. Por lo menos más organizado en el sentido que le permitía a las personas saber, pero en estos días ha habido cortes, por eso hay hoy una especie de piquete en Circunvalación y Uriburu y otro en el centro de la ciudad, en Salta y Presidente Roca, de la desesperación de la gente de hoy no tener luz en los edificios. Terrible, enseguida se quedan con el calor, sin agua. La gente mayor. La gente no sana, digamos, sí, enferma. Sí, sí. Es una preocupación. Terrible. Así que también estamos presentando un pedido para que venga el presidente de la Empresa Provincial de la Energía a la Comisión de Servicios Públicos de la Legislatura a explicar un poco la estructura de costos, por qué la decisión del incremento y cuáles van a ser las inversiones a corto plazo
para garantizar que no le falte el servicio a quienes más lo necesitan. Estamos grabando, la semana que viene comienzan las ordinarias. Hoy estamos grabando y hay una sesión. Hay una sesión, sí. ¿Llevas sí. algo de lo que has hablado como proyecto? Sí. Vamos a un minutito, o sea que te un pido minutito. Bien, un título. Y un pequeño desarrollo. Es la preocupación por las tarifas de luz y de agua. Bien. Este es el tema que vamos a plantear hoy en Parlamentarias. Sin autosubestimarme, pero es tampoco un sincericidio, pero desde mi ignorancia periodística y analista, te pregunto, ¿hay algo que te tendría que haber preguntado y no te pregunté y querés decirla ahora? Esta es tu oportunidad. Esta es mi oportunidad. Bueno, viene un 8 de marzo. Yo siempre he sido defensora de los derechos de las mujeres. Bien. Así que también tenemos una serie de iniciativas para presentar en la legislatura que fundamentalmente tienden a mayor igualdad de varones y mujeres en los espacios. No solo es necesario, sino que, tampoco voy a decir urgente, pero es una cuestión, la de género es total y absolutamente indispensable para la convivencia y para la sociedad toda. Indispensable, estamos viendo lo que es la violencia sexista, las muertes de mujeres, los que llamamos femicidios, y es una enorme preocupación, y esa es como la expresión más cruel de la discriminación, ¿no? Un hombre que mata porque no puede manejar a su gusto las decisiones de esa mujer. Yo siempre lo digo, yo feminista no soy, pero mujerista a tope. Sí. Bueno, sí, por ahí sí. Sería para más largo de qué se trata el feminismo. Será otra oportunidad. Seguro que tiene está de acuerdo con la igualdad. Alguna arista coincidente podemos tener. Sí, seguro que sí. Me encantó conocerte, de verdad. Igual yo que me invitaras al programa. Gracias. Y habrá oportunidades de seguir charlando seguramente. Ojalá. Que vaya bien por la provincia. Por la provincia y por todos los santafesinos y santafesinas. Gracias, diputada. Silvia Augsburger, la bioquímica diputada provincial socialista, la mujer, la persona y muy mujer, además, que nos encantó conocer y reconocerla en el Hernandarias. Lo recomiendo.